Si tiene rabo de paja, no se acerque a Candela Viva. Si el que tiene rabo de paja no se acerca a la candela. A esta hora llega Candela Viva. Candela Viva. La Candela Viva y la Candela. Un área de temperatura extrema. Candela Viva. Punzante, dinámica y objetiva. Candela, lo que van a tomar. Dirección, Enrique Camargo Plata. Y el que tiene rabo de paja no se acerca a la candela. Buenos días, bienvenidos a esta nueva emisión de Candela Viva. Hoy es viernes 12 de febrero de 2021. Gracias a nuestro Señor Jesucristo por permitirnos estar nuevamente al aire. Usted nos ve y nos escucha. JJ, buenos días. Buenos días, Enrique, para usted, para todos los oyentes y televidentes de este viernes 12 de febrero, que fuera un viernes de carnaval, ¿oyó? En toda la costa y gran parte del país. Usted es carnavalero, tiene una pinta psicodélica usted. Usted tampoco se queda atrás, aunque yo tengo la maicena prácticamente en el cabello, ¿no? Desde hace rato, desde los 14 años. Oiga, usted sí carnavalió, JJ. Claro, Enrique, todo en Barranquilla, sobre todo cuando estudiábamos en Barranquilla y posteriormente, pues en mi pueblo natal, San Juan del Cesar, y aquí en Valledupar, nos veníamos frecuentemente a disfrutar de los carnavales en el barrio Simón Bolívar, ¿oyó? Oiga, pero venga acá, en el municipio de San Juan del Cesar, La Guajira, los carnavales chéveres es en Curazao, que está ahí próximo después del río, en La Junta. Eso es espectacular. Y en los Aticos. En los Aticos, le cuento, donde hay bailes tan de día y de noche. Esto me hace recordar cuando usted está en Barranquilla, que sale para Baranoa, para Sabana A pleno Larga. Sol, a pleno sol se llamaba esa caseta ya. A pleno sol en los Aticos, bailando allí, compadre. Y las mujeres descalzas, porque encuentran la mayor comodidad bailando descalzas. Como decían, ahí no hay Croydon ni Tres Puntas ni Guaireña que aguante bailando. Y en los Aticos es pura música de Calixto Ochoa. De Calixto Ochoa también, Enrique. Y la Yodora se pone de moda también. Oiga, qué bien, JJ. Oiga, JJ, vamos por el sistema cardenal 1050M, Canal 14 en Codazzi, CNC Noticias. Además, usted nos sintoniza por Manantial de Vida en la Loma de Calenturas, Macondo Radio, redes sociales. Próximamente estaremos en La Guajira, con todo en el departamento de La Guajira. Hacemos una pausa y venimos, una pequeñita pausa, y venimos con la nota que Jorge Oñate está en plena recuperación, don JJ. Así será, Enrique. Vamos a la pausa. Candela Viva, a todos los prende. La candela. En la Clínica Manuel Maya, no solo nos preocupa tu sonrisa, también tu salud. Por eso, contamos con todas las medidas de bioseguridad. La solución empieza en nosotros. Aparta tu cita con toda confianza al WhatsApp 318-270-4835. O visítanos en la carrera 11 con calle 11 esquina. Manuel Maya, odontología especializada. Candela Viva, a todos los prende. La candela, la candela, candela, candela. 6:33 minutos, hoy es viernes 12 de febrero de 2021. Franca recuperación de Jorge Oñate. Las cadenas de oración, un hombre fuerte, bien criado, sano como muy pocos. Hay un informe del Instituto Cardiovascular. Y además habló su manager, el señor José Eduardo El Mono Romero. Esto dijo para los medios de comunicación. Bueno, sobre la salud del maestro Jorge Oñate, les informo que el maestro sigue en un estado delicado, pero con bastante tendencia a mejoría, gracias a Dios. Precisamente el día de ayer el maestro fue trasladado de la sala de UCI COVID hacia la sala de UCI coronaria,
y eso nos da buenas sensaciones porque quiere decir pues que ya la infección no está. En la última tomografía que le practicaron se le pudieron ver los pulmones bastante limpios. También en la parte cardíaca, en el corazón está funcionando muy bien también y eso nos tiene pues bastante esperanzados. ¿Qué sigue ahora? Bueno, pues tengo entendido que los galenos desde anoche ya empezaban a retirarle poco a poco y lentamente el sedante y pues seguir confiando en Dios y esperando que el maestro reaccione neurológicamente al 100%. Eso es un proceso muy lento, hay que tener mucha fe y mucha paciencia, pues que los médicos hagan ya pues lo que le corresponde y como te dije ahorita mismo, esperar y confiar en Dios que termine de hacer su obra en el maestro y que el maestro reaccione neurológicamente al 100%. Candela Viva a todos los prende. La candela, 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 la candela. En la Clínica Manuel Maya, no solo nos preocupa tu sonrisa, también tu salud. Por eso, contamos con todas las medidas de bioseguridad. La solución empieza en nosotros. Aparta tu cita con toda confianza al WhatsApp 318-270-4835 o visítanos en la carrera 11 con calle 11 esquina. Manuel Maya, odontología especializada. Candela Viva a todos los prende. La candela. Finca Cajamarca, escucho Candela Viva con Enrique Camargo Plata por Sistema Cardenal AM 1050. ¡Candela, candela, candela, candela! ¡La candela! Llegó nuestro Supergiro ganador recargado. Con Supergiros ahora te puedes ganar hasta 5 millones de pesos. ¡Sí! 5 millones de pesos. Solo enviando o recibiendo tus giros por Supergiro. Pregunta a tu asesora por el nuevo Supergiro ganador. Participa y gana. ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiro. Colaborador autorizado y vigilado Mintic. 6:36 minutos, avanzamos en Candela Viva. Hay un informe de la Contraloría General de la República, Gerencia Cesar, una auditoría. Hay que indicar que respetamos el debido proceso y la presunción de inocencia, pero esto es un informe público. Y quien presentó la denuncia en su momento fue el exconcejal Ricardo Vives. Déjeme decirle, Jota y amigos oyentes, que me parece que la Contraloría fue tibia. Nos leímos el informe, el proyecto, el contrato, y ahí hay mucho para investigar. Y espero que, y esperamos que la Fiscalía y la Procuraduría no sean tan leves, tan suaves con este contrato, porque en este contrato no hay hallazgo por 74, 80 millones de pesos, no. Ahí la mayoría de los recursos se perdieron. Lo leímos ayer con toda la calma del caso y hay mucho para decir. El invitado en Candela Viva es Ricardo Vives. Señor Ricardo, por favor, micrófono. ¿Por qué presentó usted esta denuncia y contra quién o quiénes? Buenos días. Buenos días a todos los radioescuchas y televidentes. Gracias, Jota y Quique, por la oportunidad. Bueno, en los cortos 21 días que tuvimos en el Consejo Municipal, consecuencia de la decisión que nos dio la entrada, empezamos a investigar pues toda la contratación del municipio de Valledupar, y por un derecho de petición que le presentamos al doctor Robert Martínez Murga, que era en ese entonces jefe de la oficina de planeación, y nos dio mucha sorpresa porque en esa respuesta él dice que no conocía sobre el objeto del contrato que él mismo firmó en un acta de priorización donde aprueba. Y desde ahí pues nos dio un poquito de suspicacia y empezamos a revisar el contrato 1244 del 29 de octubre del 2019 que firmó el municipio en representación del doctor José Juan Lechuga con la Corporación de Desarrollo Social Creciendo, cuyo representante legal es Carlos Daniel Tres Palacio. El objetivo de este contrato era fortalecer el conocimiento de los estudiantes del grado 11, eran 40 instituciones que se iban a capacitar, 3.800 estudiantes del grado 11 que estaban a las puertas de graduarse.
Pero encontramos entonces que cuando uno prioriza un recurso, debe impactar en la necesidad. Y empezamos a averiguar entonces en Secretaría de Educación, y nos fuimos entonces al día que se aprobaron los recursos, el Comité de Priorización. Son 13 miembros que hacen parte de este Comité de Priorización, solo asistieron 5. El Secretario de Educación no asistió, no mandó delegado, y no entendemos entonces cómo 5 funcionarios, dentro de esos José Juan Lechuga, el jefe de planeación Robert Martínez, el jefe de jurídica, se abstuvo de votar ese proyecto. Sin sustentación alguna de un delegado ni del secretario de Educación, se aprueba esta inversión por 597 millones de pesos. Por eso entendemos que el jurídico en su momento que hizo parte de ese comité se abstuvo, votó negativo. Entonces, ¿cómo con una asistencia tan baja? Y de ahí entonces empezamos a peticionar y a revisar la información, y resulta que los estudiantes que iban a capacitar para que pudieran escoger su perfil profesional, la carrera que ellos se pudieran identificar, empieza con una circular que el doctor Luis Carlos Matute envía a los rectores el 7 de noviembre. No hubo oportunidad ni siquiera de socializar a los rectores de este gran proyecto. Y empezamos a revisar entonces las universidades, ¿cuándo vendieron los pines? Los pines se vendieron en las universidades, aquí tengo nada más el de la UPC, del 3 de octubre al 30. Quiere decir que ya el estudiante en ese tiempo escogió su carrera. ¿Para qué entonces capacitar en un perfil profesional para que el estudiante pudiera escoger una carrera más idónea? ¿Para qué? Si ya había pasado la inscripción en las universidades. Disculpe, le pregunto así, el periodo de ejecución de este proyecto, ¿de cuántos días y cuándo se ejecutó? ¿Cuánto duraron ejecutándolo? Bueno, el contrato está para 45 días, pero en esencia nada más fueron 10 días. Con unas modificaciones del presupuesto inicial que hicieron, por ejemplo, en el presupuesto inicial que está radicado en el Secretaría de Hacienda, porque se pagó el 24 de diciembre estos 594 millones de pesos, solamente se hizo en 10 días. Tenían que contratar 160 profesionales a razón de 136 millones de pesos, cancelando el 850 mil pesos a cada uno. Pero encontramos que contrataron entonces 4 comunicadores sociales, ¿cierto?, para reemplazar a 160 funcionarios que tenían que llevar la capacitación. Y en 10 días entonces ellos se multiplicaron por 160. A cada uno le pagaron 62 millones. Estas 10 personas pues lo pudieron haber hecho, pero es ilógico que 4 personas reemplacen primero a 160. Que en el presupuesto eran 136 millones de pesos y estas 4 personas se llevaron 248 millones de pesos, casi el 50% del contrato. Contrataron a Irina Elisette Palacios Paternina, Sara Inés Daza Portillo, Natalia Romero Portillo, o sea. Y en el informe de Contraloría entonces nos da la razón, hay un mundo de contradicciones, el tiempo no les dio. En una misma hora, o sea, tenían que dedicar 2 horas por cada grupo de trabajo, eran 3.800 estudiantes, dentro de los cuales iban a ser 111 grupos, en solo 10 días, porque el tiempo no daba para más, el calendario ya no daba. Y ya los estudiantes habían escogido PIN, algunos, como el contrato empezó a ejecutarse a partir del 10 de noviembre, en 10 días ya algunos estaban en entrevistas en universidades fuera de Valledupar. O sea, ¿ya para qué? Entonces, lo cierran el 24 de diciembre, y hay muchas inconsistencias más que la Contraloría pienso que se quedó tibia, porque ellos dicen que en el informe auditado, que era inconcebible que una persona estuviera al mismo tiempo en Atanques, Patillal y Guatapurí, y al mismo tiempo pasar a Vadillo, a Río Seco, a Los Venados. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Entonces, pienso que la contabilidad fue un poco tibia, porque cuando uno analiza un contrato y es para impactar una necesidad, ya la necesidad había pasado. O sea, ¿ya para qué llevarle un perfil profesional cuando ya los estudiantes estaban fuera del calendario académico? Ya habían escogido PIN, ya se habían matriculado en carrera, ya habían pasado el proceso de entrevista. Y bueno, en el CD que me entregó el secretario de Hacienda, porque ellos presentan que ejecutaron todo, soporte, fotografías que soportan el informe, no rotuladas, no son claras estas fotografías en el informe que presenta el contratista. Entonces, evadieron también responsabilidades fiscales, o sea, una seguridad social. Yo no entiendo cómo un tesorero, que ve una cuenta de cobro por 62 millones de pesos,
que la norma dice que se tiene que pagar sobre el 40%, que el salario base para liquidar esta seguridad social, y que es un requisito pagar la seguridad social para poder cancelar a los que trabajaron, era una base sobre 20 millones de pesos, y liquidaron seguridad social sobre una base de 1.300.000. Pagaron 484 mil pesos de seguridad social, y no lo vio el supervisor del contrato, no lo vio el secretario de Hacienda, no lo vio el tesorero, cuando tenían que pagar sobre una base de 6 millones de pesos. O sea, ahí está el informe de Contraloría donde ratifica todo esto. Entonces, Ricardo, ¿ellos tienen derecho a alguna apelación sobre este fallo por parte de la Contraloría? Pues en su momento los auditores de la Contraloría abordaron en la alcaldía y me imagino que llamaron a los implicados, al representante de la Fundación Corporación de Desarrollo Social Creciendo, que una vez que terminó el contrato el 24 de diciembre, el 30 cambió la razón social. Ahora se llama, creo que es Fundación para el Deporte o algo así. O sea, ya cambió. El mismo, o sea, terminó este contrato enseguida. Disculpe, vamos a agilizar y preguntas rápidas y respuestas a los mismos. Okay. Uno, ¿qué dijeron los rectores de los colegios? Tengo entendido que el rector del CAS, el señor Ever Ruiz, cuando le fueron, que entró un informe, dijo, yo no me meto en líos. Sí. ¿Qué dijo? Aquí tengo la respuesta del muéstrele la cámara, por favor, que nosotros nos escuchen y nos ven. Muéstrelo a la cámara, por favor. El rector de CAS, cuando yo le pregunto, por qué o en qué momento hicieron la capacitación, el profesor Ever Ruiz dice, en respuesta a su derecho y petición recibido el 19 de diciembre del 2019, manifiesto lo siguiente. La primera petición fue enterado por el correo oficial de nuestra institución el día 6 de noviembre, por medio del cual el señor secretario de Educación Municipal, Luis Carlos Matute, envió circular número 0123, donde el 7 de noviembre se empezaba a ejecutar el contrato 1244. Importante aclarar que para esa fecha no se hizo presente ninguna persona a la institución para dar inicio. Y cuando lo hicieron, posteriormente el equipo directivo de la institución manifestó de manera clara y precisa que ya nuestra institución había cumplido esa asesoría con los estudiantes de 11. Pregunta. ¿Qué dice el informe de la DIAN y parafiscales? Porque es que usted dice que pagaron los parafiscales y otras situaciones por menos valor del contrato. Sí, la Contraloría remitió esto a la DIAN porque evadieron retenciones en las fuentes, evadieron el pago de seguridad social y todo eso genera unos tipos de sanciones. Ya entendemos por qué entonces este operador cambió el nombre de razón social, quizás para evadir responsabilidades. Y muchas cosas más hay en este objeto de este contrato que creemos que fue una malversación, no de 74 millones de pesos como dice la Contraloría. Nada más en el pago de las cuatro personas, en el contrato inicial o en el presupuesto que presentaron, era de 136, pagaron 248. Hay un incremento desfasado sin ningún soporte de 112 millones de pesos. ¿A dónde fueron a parar esos 112 millones de pesos que se pagaron en un incremento que no estaba dentro del contrato inicial? No pasa nada, aquí no pasa nada. ¿Usted puso esto en conocimiento de la Fiscalía, la Procuraduría o la Contraloría General de la República, Gerencia César, en cabeza de la doctora Mónica del Socorro Benjumea Daza y el señor Contralor Provincial José Julián Martínez Barroso, pusieron esto a conocimiento de la Fiscalía y Contraloría? La denuncia la interpuse en los tres entes de control, la Contraloría, Fiscalía y Procuraduría. Ya el primer ente de control en responderme fue la Contraloría. En menos de 4 meses respondió e hizo su auditoría. Estamos esperando que la Fiscalía actúe, porque de los 17 hallazgos que nosotros presentamos en la denuncia, solamente la Contraloría tuvo en cuenta 10, porque manifestó que eran de su resorte. Los otros resortes, los otros 7 hallazgos que yo en mi análisis realicé con mi equipo de trabajo, dicen ellos que es soporte de la Fiscalía y de la Procuraduría. Además, hay en el informe de Contraloría, hay un informe que dice que 10 instituciones dijeron al funcionario de la Contraloría que allá no hicieron nada. Pero en el CD que me entrega el secretario de Hacienda, encuentro que hay unas actas firmadas por funcionarios de estas instituciones educativas que sí realizaron la capacitación. Entonces, ¿a quién le podemos creer? ¿O al auditor de la Contraloría o a aquellos funcionarios de los colegios, rector o coordinador, que firmaron esas actas juiciosamente diciendo que sí se hizo la capacitación para que pudieran cobrar los 594 millones de pesos? O sea, todo está soportado con la información que nos dio la Secretaría de Hacienda y que los funcionarios de la Administración
de Augusto Daniel en esa época se negaron a dar, y fue estos funcionarios, el doctor Araújo y la doctora Cecilia Castro, que me dieron el soporte que estaba pidiendo. Por eso entiendo por qué me negaban la información, era para evitar el debate en diciembre del 2019 cuando nosotros solicitamos la información, porque estábamos en esos 21 cortos días del Consejo que nos dieron, pudimos destapar muchas cosas podridas que estaban en esta administración. Muchas gracias, doctor Ricardo Vives, es concejal del municipio de Valledupar. Se respeta el debido proceso, pero este informe, esta auditoría es pública, la presunción de inocencia, y las personas que fueron mencionadas, aludidas aquí, pueden venir a nuestros estudios JJ y dar sus razones. Es el debido proceso, ellos podrán defenderse, tienen que defenderse ante los entes de control y la opinión pública de Valledupar, el departamento del Zar y el mundo. Se la llevaron. ¿En qué se transportaban, Enrique? Es la pregunta. ¿En qué se transportaban para estar rápidamente de un corregimiento a otro? Si aquí, compadre, es muy difícil conseguir un aeroplano. Cobra, oiga, mucha plata. ¿Usted sabe cómo se llama? El don de la ubicuidad. Usted puede estar aquí y allá. Decían que Hitler tenía el don de la ubicuidad porque un discurso al unísono lo estaba haciendo en dos y tres partes, tenía dobles. Espero Pero que bueno. Estas personas hayan tenido dobles. Aquí tienen cabida para que entreguen sus razones si este contrato se ejecutó o no. Lo cierto es, JJ, que usted tiene, hay algo que se llama en la fiscalía principio de oportunidad, colabora con la justicia. Entonces, si tú no quieres que se sepa, no lo hagas, porque no es el que da la noticia o el Heraldo, no es el Heraldo el que tiene la culpa. Nos entregan un informe, aquí lo estamos dando, y usted, el señor, ¿cómo se llama? José Juan Lechuga, es secretario general del municipio de Valledupar. Aquí están las puertas abiertas para escucharlos y nos entregue razones Muchas. Si este contrato se ejecutó o no. Múltiples denuncias contra este funcionario, ex funcionario. Sí, señor. 6:51 minutos, hacemos una pausa y ya venimos con otro tema. ¡Candela! Llegó nuestro supergiro ganador recargado. Con Supergiros ahora te puedes ganar hasta 5 millones de pesos. ¡Sí! 5 millones de pesos. Solo enviando o recibiendo tus giros por Supergiro. Pregunta a tu asesora por el nuevo supergiro ganador. Participa y gana. ¿Para qué giros? Cuando hay supergiro. Colaborador autorizado y vigilado Mintic. Candela Viva a todos los prende. La candela. Yo me informo todos los días por Candela Viva con Enrique Camargo desde Valledupar, Uber Rodríguez. ¡Candela, candela, candela, candela! ¡La candela! Candela Viva a todos los prende. ¡La candela! ¡Candela, candela, candela, candela! ¡La candela! Yo, Víctor Miguel Mejía Fuentes, quiero felicitar al amigo y periodista Enrique Camargo Plata por su excelente y valioso programa Candela Viva, un programa creado para defender el patrimonio de Valledupar y de todo el departamento del Cesar. Quique, muchos éxitos en tu nuevo proyecto. Dios te bendiga y te proteja. Recibe un abrazo rompecostilla desde Tunja, Boyacá. 6:53 minutos, JJ, en directo, ¿no? ¿Por qué medios? ¿Por qué plataformas? En directo por Cardenal Estéreo, 8:50 AM, 10:50 AM, y estamos también por todos los canales, y estamos en el canal 14 para el municipio de Agustín Codazzi. Allí nos retransmite nuestro colega y amigo Ariel Jiménez. Arialdo Jiménez. También estamos por Manantial de Vida en la Loma de Calentura, Juan Miguel Moya. Por Macondo Radio Digital con Jairo Arzuaga, y estamos por CNC Noticias y todas las plataformas de las redes sociales. A partir del próximo lunes vamos a estar también en directo por La Voz de la Provincia de Padilla en San Juan del Cesar. Vamos creciendo, Jota, con fe, con humildad,
dándole oportunidad a todo el mundo, intentando ser objetivos, llamando a los actores de la noticia para que entreguen la información. Esto no es capricho, es la verdad. Nosotros somos los profesionales de la verdad. Y hablando de la verdad y siguiendo con la Contraloría General de la República, José Fredis, el contralor para las regalías, estuvo, habló y están revisando aquel jugosísimo contrato, la vía Codazzi Aguas Blancas. ¿Sabe usted? Eso fue en la administración de Franco, su amigo. Que dejó su... No, él era amigo supuestamente de todo el pueblo, Enrique. Pero Franco Valle firmó este contrato que todavía no se ha recibido a satisfacción por parte del gobierno departamental. Y ayer hubo un importante acuerdo, ¿no? Una firma entre la Contraloría y el gobierno departamental para que de una vez por todas se termine este contrato, este convenio. Vamos a ver y escuchemos lo que dijo este contralor para las regalías. Freddy Arias, coordinador nacional de regalías. Bueno, yo creo que lo importante aquí es que las obras se hagan bien. No tuvimos la oportunidad en el mes de diciembre de acompañar al señor gobernador y a la administración departamental en esta vía. Tenían la inquietud frente a adicionar recursos. No, como le decía el señor gobernador, no es fácil hablar de un proyecto que valía 73 mil millones y hoy vale 107 mil millones de pesos. Y se requería, digamos, el acompañamiento del ente de control para de alguna forma blindar esa inversión de nuevos recursos. La Contraloría, en su control preventivo, concomitante, en el acompañamiento que le viene haciendo a las obras, pues vimos con muy buenos ojos esa posibilidad de pasar una vía que era categoría 3 a categoría 2, con unas especificaciones obviamente mucho más robustas para el tráfico que requiere el sector Peña, Agua Blanca, Codazzi y todo lo que va a mover este sector de acá. Lo vimos como un gran polo de desarrollo y por eso vinimos a acompañar. Esto no quita que obviamente la Contraloría siga cumpliendo su función de vigilar, de controlar, de mirar que las obras queden con buena calidad, que se entreguen en los tiempos, que no haya ningún tipo de detrimento patrimonial. Nuestra función es cuidar los recursos de los colombianos y yo creo que esa función se ha venido cumpliendo a través de la cantidad de funcionarios que tenemos a lo largo y ancho del país. Les decía yo, solo regalías, tuvimos aquí hallazgos por más de 60 mil millones de pesos el año 2020. Y poco a poco digamos que vamos haciendo presencia, no solamente acompañando para que las obras se hagan, sino también tratando de castigar a los que se están quedando con la plática, a los colombianos. 6:57 minutos, ¿qué me iba a decir JJ? Enrique, impresionante la sintonía que tenemos ahora en diferentes países y sobre todo en nuestra región. Oyentes que están pendientes de participar, ya la próxima semana tendremos línea directa con ellos. Rosiris Navarro, Harold Cotes, Sirley Hernández, Golda Cuadrado, Pablo Gutiérrez, Amira Rodríguez, Javier Vaquero y Wilson José Daza en el municipio de Riohacha. Usted sabe que nos está escuchando también y viendo el secretario de gobierno departamental. ¿Dónde estará el Negrito Esquivel? Copia sintonía. En alguna parte del departamento del Cesar, Enrique, usted sabe que él va personalmente a los eventos. Oiga, se está ganando la plata bien ganada, sudando la camiseta. ¿Quiere política, JJ? ¿A usted le gusta la política? Vamos de inmediato a la política, entonces, arranque, por favor. 6:58 minutos. Ayer aludíamos cuando hablábamos del Club Social en Valledupar, Centro Democrático, a Gonzalo Gómez. Una charla amena, vía telefónica, le pregunté que si seguía en el Centro Democrático, me dijo, sí, sigo en el Centro Democrático. El Centro Democrático no tiene escrituras en Valledupar, sigo en el Centro Democrático, no voy a ser candidato, no seré más candidato a nada, para elección popular, le seguiré y quiero servirle a mi pueblo, a Valledupar, lo estoy haciendo desde otras esquinas. Dijo que estaba estudiando, sí, va a trabajar en pro de la lista a la Cámara del Centro Democrático y nos explicó en detalle
el distanciamiento que tiene con el señor Sergio Araújo Castro. Usted sabe que hubo un distanciamiento porque en su momento, cuando Sergio fue candidato al Senado, Gonzalo Gómez no lo apoyó. Sergio se quedó por pocos votos. Él dice que por mil tanto, que si el señor Gonzalo lo hubiera apoyado, él hubiese logrado ser senador en esa lista del Centro Democrático. Gonzalo Gómez también nos explicó por qué no llegó a la dirección de Corpus Cesare y cómo le voltearon la arepa, la tostada, como dicen los cachacos. Ahí hay unas cositas que yo no la voy a decir, que me contaron, ni Gonzalo me lo quiso decir, me lo han dicho otras personas, pero usted sabe que... Yo me atrevo a decirlo, Enrique. No, no. ¿Sabe qué hicieron? ¿Sabe qué hicieron, dígale, Enrique? Usted. Para que la gente lo... Cambiaron el perfil. Cambiaron el perfil y de inmediato Gonzalo quedó fuera de base, doctor. ¿Será que cambiaron? ¿Será que solo cambiaron el perfil por amor al arte? En Valledupar y el departamento del Cesar, por amor al arte. Jota, la inocencia es buena en los bebés, en los niños, en los hombres ya maduros como nosotros. No, oye, ahí hubo otra cosita y tendrán que decirlo ellos y lo sabe el presidente Uribe. Lo que sí es que aquí están divididos y así como están, no van a llegar a ningún Pereira. Entonces, ¿oyó? Ahí tuvo una jugarreta. El ex candidato a la gobernación, doctor, que es el que maneja los hilos en Corpus Cesare, que se llama Caleb Villalobos. Y anda en campaña, ¿oyó? Sí. Caleb Villalobos anda reuniéndose con la gente, con las bases campesinas. Ayer de soslayo estábamos con unos campesinos hablando. Ya y lo vimos que llegó a hablar con una gente. ¿Ya se graduó de pastor? ¿No sabe usted? Entonces no estaba haciendo una maestría o un doctorado. Doctor, ellos estudian aquí, ahora una serie de personajes en Valledupar que estudian para pastor, y entonces los pastores, cuando ya o tienen muchos recursos, se van para otros países y dejan a los pastores criollos para que trabajen. Creo que Calé está en ese cuento. Bueno, lo que sí sé es que está en campaña. ¿Sabía usted? Me voy a ir a Bogotá. Ayer veía en los medios capitalinos que María Consuelo Araújo Castro, usted sabe que ella fue canciller, estuvo en el Jardín Botánico, una excelente funcionaria, ¿no? Una excelente funcionaria. Transmilenio fue el último cargo. Suena, en Bogotá suena para ser candidata a la alcaldía por Enrique Peñalosa, ¿no? Enrique Peñalosa. En la línea Enrique Peñalosa o... Por el contrario, ser candidata a la Cámara en Bogotá. Buen perfil. Yo pensé que ella se iba a reservar algún día para servirle a Valledupar, a su ciudad de origen, como candidata a la gobernación o a la alcaldía de Valledupar. Es grande la colonia Vallenata en Bogotá, Enrique, y allí también todo la gente que está de Villanueva, que tiene años de estar de Villanueva, del sur de La Guajira, también la apoya, gente del país Vallenato. Apoyaría. Claro, el país Vallenato estaría apoyando cualquier candidatura. Usted sabe que la provincia de Valledupar empezaba por Fonseca y terminaba en Chiriguaná. Eso era cuando la colonia. Hacemos una pequeña pausa a las 7:02. Déjeme decirle otra cosa. Un vasto sector campesino del departamento del Cesar, cafeteros, cacoteros, que se sienten huérfanos, están diciendo que por qué en esa lista liberal, la lista donde iría el señor Alejandro Aroca, Fauci Mutti. ¿Usted tiene el teléfono de Fauci? Sí, lo podemos tener. ¿Sí contesta? Sí, contesta. Bueno. ¿Por qué no meten al Gallo Pinto? Al Gallo Pinto. El Gallo Pinto es un hombre del Cañaguate y barrio La Guajira. Y los campesinos, usted sabe que él toda la vida ha trabajado con el café, es cafetero, están diciendo, ay, nosotros ¿por qué no podemos tener un candidato si los liberales que han quedado en la faz de la tierra en el departamento del Cesar somos los huichos, los cachacos, los que llegamos en norte de Santander cuando la violencia, que están aún en la sierra, ellos dicen, nosotros necesitamos una representación. ¿Quién ha dicho que nosotros conocemos a Alejandro Aroca, a Fauci Mutti? No, esto no conocen la sierra, no han ido a Sabana Rubia, a La Cabaña. No conocen a su carbuena y sus veredas, no los conocen, no han ido a las bodegas. Entonces, están diciendo, y el señor Alfredo Pinto sí se monta en una mula.
reúne esas condiciones. Bueno, vamos a ver. Ahora sí la pausa y ya venimos. Tengo ya para terminar. Dígame. Usted preguntaba ayer por Arturo Calderón. Parece ser, Enrique, que en esa lista liberal lo quieren ingresar para que aspire a la Cámara de Representantes. Y estaría apoyado precisamente por la gente que le dio su último empleo y que lo llamó. Y le dijo, ven acá, cambia de discurso, Arturo. ¿Qué te pasa? Muchacho, deja la soberbia. ¿Cuántas has perdido en línea? Te vamos a volver a derrotar. Oiga, usted le voy a dar un datico, no sé. A mí me gusta mucho el deporte. Yo cuando me inicié en este oficio del periodismo, fue por la línea del deporte. Yo no pertenezco ni al círculo, yo pertenezco es a la COR. Emiliano Villa, en Barranquilla, un peso mediano barranquillero. Creo que Arturo Calderón y Emiliano Villa, los veteranos me saben, han perdido igual. Emiliano Villa no veía una. Toda, knockout. Así está Arturo Calderón, no gana una. Vamos a ver si eso es cierto lo que usted nos dice, que con el apoyo de la gente que llevó a Luis Alberto a la gobernación, la señora Cielo Génico lo saca. Y si lo saca, hay que hacerle un monumento, porque Arturo Calderón, lo único que gana son las peleas de gallo, porque ella es de buena. De ahí en fuera no saca ni junta de acción comunal. Yo no sé por qué, no es elegible. Y es un hombre inteligente y agradable y todas las cosas. Pero aquí no estamos para aludar a ninguno. ¿Oyó? Sí, señor. Vamos ni para a ver, que me pongan pero nada. Esa es la idea que tienen, doctor. Porque... Ah, que entonces no quieren tres cámaras, sino cuatro. Sí, señor. Avánquele. Ah. Hacemos una pausa y ya venimos. Candela Viva. A todos los prende. En la Clínica Manuel Maya, no solo nos preocupa tu sonrisa, también tu salud. Por eso, contamos con todas las medidas de bioseguridad. La solución empieza en nosotros. Aparta tu cita con toda confianza al WhatsApp 318-270-4835. O visítanos en la carrera 11 con calle 11 esquina. Manuel Maya, Odontología Especializada. Candela Viva, a todos los prende. La candela, 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 la candela. En mi finca Cajamarca escucho Candela Viva con Enrique Camargo Plata por Sistema Cardenal AM 1050. La candela, 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 la candela. Llegó nuestro supergiro ganador recargado. Con Supergiros, ahora te puedes ganar hasta 5 millones de pesos. ¡Sí! 5 millones de pesos. Solo enviando o recibiendo tus giros por Supergiros. Pregunta a tu asesora por el nuevo supergiro ganador. Participa y gana. ¿Para qué giros? Cuando hay supergiros. Colaborador autorizado y vigilado Mintic. Candela Viva. A todos los prende. La candela. Yo me informo todos los días por Candela Viva con Enrique Camargo desde Valledupar, Uber Rodríguez. ¡Candela, candela, candela! ¡La candela! Candela Viva, a todos los prende. ¡La candela! ¡Candela, candela, candela, candela! ¡La candela! Yo, Víctor Miguel Mejía Fuentes, quiero felicitar al amigo y periodista Enrique Camargo Plata por su excelente y valioso programa Candela Viva, un programa creado para defender el patrimonio de Valledupar y de todo el departamento del Cesar. Quique, muchos éxitos en tu nuevo proyecto. Dios te bendiga y te proteja. Recibe un abrazo rompecostilla desde Tunja, Boyacá. ¡Candela, candela, candela! 7:08, esta es Candela Viva. Estamos a través del sistema Cardenal 1050 AM, CNC Noticias, Canal 14 en Codazzi. ¿Cómo se sintoniza este Canal 14 de Arialdo Jiménez, nuestro hermano? Por Macondo Radio Digital, Jairo Arzuaga, por Manantial de Vida en Aloma de Calenturas. Esta barra en sintonía, esta emisora. Además, por todas las redes sociales, tanto de CNC como de Enrique Camargo TV. ¿Y cómo es que se llama su página, don Jota? jjdaza.com. Sí, señor Barriendo. ¿Tiene algunos anuncios ahí? Aquí tengo anuncios importantes. Gente que está en sintonía. Nuestros grandes amigos Jaime Orozco Pitre, Mauro Tapia, vea, el representante a la Cámara.
Jorge Iván Peñaranda, este muchacho es estudiante de comunicación social y quiere hacer las prácticas, Enrique, en Candela Viva. Puertas abiertas sin regaños. Luis Armando Castro, recuerda usted. El científico. El científico. De el científico. Efraín, es diputado y gerente del ICA, si no me equivoco, ICA, si no lo han cambiado. Actual gerente del ICA. Y también se encuentra en sintonía Efraín Rebolledo. Ingeniero civil debe ser, ¿no? Sí. De Codazzi también. Claro. Esa gente es de Codazzi, los últimos que nos llamaron. Más información política. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Cesar falló a favor del alcalde de González. Una demanda interpuesta por Caterine Mora Rosado. Ella denunció que de las 17 mesas de González hubo trashumancia, trasteo electoral. El fallo fue a favor de Óscar Emilio Osorio, ese es un godo de Raca Mandaca en González, de la línea de Ape Cuello, allá son en familia todos. El magistrado ponente fue José Antonio Aponte Olivella, con raíces Villanuevera y en San Diego César. Así que ahí tiene ya Ape Cuello sus 3,000 votos completicos para su campaña a la Cámara de Representantes. Le tengo datos de Ape Cuello. Tiene Dígame. Que continuar en audiencia por un proceso que tiene por pérdida de investidura. Fue denunciado por este comité que trabaja en la capital del país, que se llama trabajenvagos.co. Ellos tienen representantes y ya presentaron, como no le prestaron atención, Enrique, en el Consejo Nacional Electoral, se fueron para... Sí, es en el Consejo Nacional Electoral que tiene precisamente este proceso. Pérdida de investidura. ¿Por qué? Porque falló en 6 oportunidades, entregó unas excusas y no las han tenido en cuenta, las excusas de ausentismo. Oiga, no pasa nada. No pudo la Corte Suprema, no pudieron. Van a poder con ausentismo. Ese muchacho es inteligente, capaz, se mueve muy bien, muy hábil políticamente. Y sería una pérdida para el Cesar, porque es de los representantes que se mueve bien. Él y Eliezer Salazar. Hay bueno, usted dirá al otro. En este proceso. Hay varios en este proceso. Oiga, le tengo un dato de Agustín Codazzi. Ivette Laforí, ¿la recuerda? Claro, candidata a la alcaldía. Entre Ivette Laforí y el joven Luis Fernando Peñalosa, ingeniero civil, él es hijo de Luchito, ajá, estarían conformando allí, están buscando una aspiración para la Cámara de Representantes. Y tienen, esos votos ya no se los ponen a Chichín tienen, ni de funda. Tienen propuestas, doctor, de varios aspirantes al Congreso, donde tú me pones unos votos a mí en el departamento del Cesar, pero lógicamente que tú me tienes que hacer un trabajo a mí, me tienes que lógicamente buscar es la plata, forma de cómo mover. Jota, ¿qué trabajo viene a hacer fulano de tal aquí en el Cesar, en Valledupar, en Codazzi? Bueno. Eso es con plata, yo te pongo tantos votos y tú me das tanto, y ya. El perdedor allí sería Chichí, porque no va a tener estos 6,500, 7,000 votos. O más votos, no, Chichí ahí la perdió. Para convencer a Luchito Peñalosa y a su gente le va a costar. Y para que los senadores de aquí tengan esos votos de Luchito también le va a dar. Porque es que aquí en el Cesar somos especialistas en darle la espalda al amigo cuando cae en desgracia. Es ahí, en un hospital, en una cárcel, donde usted tiene que ser amigo, amigo de verdad. Darle la mano, porque en una parranda tomando, ¿cómo es que se llama el trago ese fino que toman ahora? Macallan. Eso es lo que toman los alcaldes. Y ahora todos toman es... ¡Wow, wow! No, eso, perro con eso, perro. No, eso es para abajo, ¿quién va a tomar eso? Donde hay dinero es Macallan y sello azul, sello dorado, olvídese, eso es para los pelados, eso que no da guayabo, el que toma eso y lo tira a la lona porque lo tira. Cuidado, lo envasan, o yo, cogen la botella de sello azul y envasan bueno, el como guaguao. Hacen eso, es como hacen en su tierra que le dicen cuerpo ajeno, ¿o sí, no? Sí, el chirrinchol, lo cogen y lo envasan en las botellas de Olpara. Sí, señor. Vamos a cerrar política. Mire, la izquierda democrática tendría a Luis Cadena Rojas, Lucho Cadena, como un posible candidato al Congreso,
porque el señor Aldo Cadena, su hermano, que se mueve muy bien en Bogotá, excelentemente se mueve en la capital del país, allí con los pesos pesados, entre ellos Gustavo Petro, estaría reservándose para la gobernación o la alcaldía de Valledupar. Yo no veo ni en las esquinas a Lucho Cadena. Bueno, con esto de la pandemia, la gente mayor tiene que estar guardada, resguardándose. Ya Lucho está veterano, entonces tengo rato de no ver a este ilustre educador del departamento del Cesar y oriundo de Chiriguaná. En Chiriguaná la inteligencia es peste. Hacemos una pausa y ya venimos con otro invitado aquí en Candela Viva. Candela Viva a todos los prende. La candela. En la Clínica Manuel Maya, no solo nos preocupa tu sonrisa, también tu salud. Por eso, contamos con todas las medidas de bioseguridad. La solución empieza en nosotros. Aparta tu cita con toda confianza al WhatsApp 318-270-4835. O visítanos en la carrera 11 con calle 11 esquina. Manuel Maya Odontología Especializada. Candela Viva a todos los prende. La candela, 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 candela. La candela. Nosotros en la serranía de Cajamarca escuchamos Candela Viva con Enrique Camargo Plata por Sistema Cardenal AM 1050. La candela, candela, candela. La candela, la candela. Qué bueno, Quique, volverte a escuchar al lado de JJ. La verdad que la candela viva no hay extinguidor que la apague. Es un excelente programa que se apega mucho a la verdad. Un abrazo, mi hermano, para los dos. Y éxitos. La candela. Candela viva a todos los prende. La candela. Hola mis amigos, Quique Camargo y JJ Daza, soy Álvaro Montero, quiero extenderle la invitación. Yo estoy aquí en Ibagué escuchando Candela Viva, es su programa radial. Quiero invitarlos, es una muy buena programación, pasan un rato agradable, escuchan un buen contenido y les envío un gran abrazo de mi parte. Miles de bendiciones y éxitos, papá. ¡Pa'lante! ¡Candela, candela, candela! 7:16 minutos, muchas gracias Álvaro Montero, ese gigante del arco, molinero, para saludar también a otro molinero, Urbano González, escuchando Urbano González Rosado, escuchando Candela Viva. En San Diego, un sandiegano que nos escucha, Poncho Guerra, está extasiado con usted, don JJ, dice, irda, JJ. ¿Qué día hablábamos al principio de semana de unas quejas de trabajadores del hospital Eduardo Arredondo Daza? Las quejas vienen caminando porque ellos dicen que hay unos descuentos que no les cala, además los pagos a Colpensiones, Colfondo, vienen haciéndose de manera irregular. Y disculpen que tome el celular, pero quiero que aquí tengo una denuncia. Dice que pagaron unos emolumentos a una empresa que debía ser con Colfondo o Colpensiones, y aquí aparece Restaurante Las Delicias del Rey. ¿Es donde queda, JJ? Hay varias de esas y las quejas siguen de los trabajadores y tenemos una cantidad de documentos. Por eso invitamos, llamamos qué día a Olmer Jiménez, quien tenemos aquí en nuestros estudios. Luego él se comunicó con JJ, no quiso conmigo sino con JJ, pero aquí está en la mesa de trabajo para que entregue sus explicaciones. Y en su momento hay un exconcejal, tome el micrófono médico, el exconcejal José Julio Peralta, que es él, también tendrá su oportunidad porque él está haciendo denuncias públicas. Pensamos que ayer iba a tener una rueda de prensa, pero con eso de la Contraloría opacó todo lo de la alcaldía y lo de la vía Codazzi Aguas Blancas. Doctor Olmer, explíquenos inicialmente qué pasó con eso de Las Delicias del Rey. Buenos días. Muy buenos días, Jota, Quique y a toda la audiencia de Candela Viva. Estoy aquí presente y haciendo presencia
porque el que se acerca a la candela viva no tiene rabo de paja, y por eso yo estoy aquí. Efectivamente, el exconcejal Julio Peralta hizo una denuncia, pues que también me alertó a mí, porque realmente me causó sorpresa, e inmediatamente nosotros solicitamos a la representante legal de Temporal Activa, aquí tengo el documento, inmediatamente el mismo día le solicitamos, porque en algunos funcionarios del hospital Eduardo Arredondo Daza, que están vinculados a esa empresa, aparecía en su historia laboral una cotización a una institución que no está vinculada al hospital Eduardo Arredondo Daza. Hicimos aquí la solicitud, inmediatamente ellos fueron y verificaron a ver qué sucedía, y Colfondo lo que muestra es que hubo una no actualización en su medio magnético, por lo cual aparecían la empresa, que era una razón social anterior a la renovación de la Cámara de Comercio. Aquí está la solicitud que hizo la Temporal. Aquí está la solicitud que nosotros formalmente hicimos a la Temporal en el momento en que nos dimos cuenta que la queja que se presentaba por parte de los trabajadores. Y aquí está la solicitud de aclaración de la Temporal Activa a Colfondos por el error que ellos estaban cometiendo o que se presentaba en la historia laboral de los trabajadores. Inmediatamente, si tú te das cuenta, nosotros solicitamos inmediatamente a la Cámara de Comercio el NIT que aparece ahí, y la Temporal Activa tiene el mismo número del NIT de la Temporal Activa que trabaja con nosotros como prestadora o como su misión de contratar a los trabajadores que hacen la parte misional en el Hospital Eduardo Arredondo Daza. Efectivamente, lo que no hubo fue una actualización en su digitalización, pero efectivamente la Temporal Activa está haciendo la cotización a sus trabajadores en la empresa que está laborando con nosotros, que es Temporal Activa S.A. Diga, JJ. No, Enrique, la pregunta es, ¿cuánto se le descontó de acuerdo a las denuncias de los trabajadores de la salud? ¿Cuánto se le descontó aproximadamente a cada una de las personas, doctor? El descuento, eso está verificable. Nosotros en eso somos muy transparentes. La Temporal hace los descuentos de ley, el 4% de la seguridad social y el 4% de las pensiones. Eso está claro. Pero hay que también resaltar, Jota y Quique, mira, el Hospital Eduardo Arredondo Daza es uno de los propios hospitales en el departamento del Cesar en Colombia que tiene actualmente al día todos los trabajadores de la salud. O sea, nosotros hoy vamos a pagar el mes de enero. O sea, los trabajadores del Hospital Eduardo Arredondo Daza. Pagar completo. Estamos pagando completo. Lo que sucede, Quique y Jota, es que a veces el tema de contratación no es fácil. Lo público es diferente a lo privado. Tú contratas lo que tienes presupuestado. ¿Qué sucedió en el mes de diciembre, por lo menos? Nosotros teníamos presupuesto para contratar hasta el 15 de diciembre. Ahí teníamos que contratar y terminar la contratación de todo el personal. Se hizo una adición presupuestal. Hicimos una adición a ese contrato. ¿Qué sucede? ¿Por qué Julio, por mencionarlo así, no dijo que es en la única administración donde a los trabajadores no se les robó los primeros 7 días de trabajo, como se le venían? Lo que quiere decir que antes robaban los 7 días. No, se los robaban a los trabajadores porque no se los pagaban, por decirlo así. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Hombre, si estas personas, si actualmente no hay presupuesto para trabajar los primeros días de enero, porque no lo había, no se les contrata los primeros 7 días. Tú sabes lo que siempre ustedes han criticado, y tú, Jota, que colocan a trabajar a la gente sin el contrato. Nosotros este año no lo hicimos. Eso está bien, y para ya. Eso está usted ahí. Exactamente, y para eso. Pero entonces a veces la gente cree que porque no se les contrata los primeros 7 días, están perdiéndolos. Mentira, los están ganando. ¿Por qué? Porque si no están contratados, no deben trabajarlos. Y eso lo hicimos Hay nosotros. Una queja de la ARL. ¿Conoce usted sobre eso? Que cuando
Por ejemplo, ahora con el COVID, las personas que se enfermaron de COVID, ahí en el Eduardo, la primera línea, las secretarias que reciben, la gente que está allí, y cuando fueron a reclamar, les vino el sueldo mocho, disculpen el término, pero es castizo, vino mocho, fueron a reclamar, no, que la ARL, que no pagaron, ¿qué pasa con la ARL y el descuento? Averigüe usted sobre el particular. Quique, mira, lo que pasa es que a veces nos llega mala la información. Nosotros, como te digo, no vinculamos a ninguna persona si no está afiliada a la ARL. O sea, sería, si nosotros hacemos eso, nos metemos el jaricari y nos apuñalamos nosotros mismos. ¿Qué sucede a veces con el problema que no es del Hospital Eduardo Redondo? Es del mismo sistema de salud. Las ARL que estaban haciendo no estaban dando las incapacidades, sino simplemente mandaban al aislamiento. Y al mandarlo a aislamiento, la EPS no paga incapacidad, porque no está incapacitado, sino está aislado. Entonces, nos toca asumir a nosotros ese cargo. Y sin embargo, a todos los trabajadores se les pagó aislado o incapacitado su día. Como te digo, hoy el Hospital Eduardo Redondo Daza está al día con todos sus trabajadores. ¿Qué sucede? Y te comento lo siguiente, que a veces las personas sienten que se le pagan a retazo. Si tú le contratas un mes, tienes que pagarle y liquidarle ese mes. Efectivamente, eso va en detrimento del trabajador de la salud. Yo no digo que no, porque normalmente el trabajador de salud debe ser una persona dignificada y se le debe dar una vinculación más digna, o sea, que esté vinculado legalmente y de pronto no estar intermediando con las temporales, porque yo tampoco estoy de acuerdo. Yo soy trabajador de la salud y nunca he estado de acuerdo con eso. Pero lastimosamente el sistema de salud y el sistema de gobierno no nos da la oportunidad. ¿Cómo vamos a tener una planta nosotros de trabajadores si el presupuesto, nosotros somos una institución que somos autosostenible? Pagamos con lo que tenemos y con lo que ingresa. A nosotros no nos llega un peso del gobierno, no nos llega un peso de la administración municipal ni del nivel nacional. Si no producimos, no tenemos cómo mantenernos. Doctor Holder Jiménez, el presidente, allá hablando en forma temporal, presentó el Estatuto Temporal de Protección hacia los venezolanos. Ustedes anunciaron con bombos y platillos la atención para la población venezolana a través de la sede del barrio La Victoria. ¿Cómo está funcionando esto y qué servicios se están prestando? Mira, eso es, me gusta que lo diga Jota, porque eso hay que resaltarlo. Hoy esta administración es la única institución, la única que le ha dado dignificación a esta población que estaba huérfana en la atención de la salud. Hoy los invito a que visiten este centro de La Victoria, que tenía más de 8 años de estar cerrado y que lastimosamente la comunidad nunca se había alzado, por decirlo, por qué cerrábamos nosotros una institución, y nosotros hoy en esta administración no cerramos, sino por el contrario, abrimos. Ya. Hoy los venezolanos, nuestros hermanos de Venezuela, pueden ir directamente y ser atendidos de manera digna en una consulta ambulatoria, porque lastimosamente no tenemos el centro para habilitar urgencias. Pero nosotros los estamos atendiendo esas urgencias en los demás centros, que no lo atiende ninguna institución privada, ni siquiera, por decirlo así, el Hospital Rosario Pumarejo de Nos acosa el tiempo, 7:27 minutos, ya nos desprendemos del sistema cardenal. Esa es la misión de ser del hospital, para eso es gerente, para atender gente. Totalmente de acuerdo. Ahí no van a atender TXL ni nada. Usted le ha hecho seguimiento a esta unión, esta empresa temporal activa. Yo le he hecho seguimiento y miré todo lo de la Cámara de Comercio. Esto es una empresa de Bucaramanga que ha cambiado de nombre, que en el pasado birló los recursos de los trabajadores. ¿Por qué se gana este contrato? ¿Cómo esto aquí así? Porque es que aquí le cambian, siguiéndole la Cámara de Comercio, le cambian los nombres y ya no pasó nada. No. Que estás mal informado. Ella nunca ha estado vinculada, esta empresa nunca ha tenido vinculación con el Hospital Eduardo Redondo Daza, me da pena decírtelo, pero no le has hecho un buen seguimiento. Sí cambió de nombre y eso no es responsabilidad mía, yo no soy un ente de control para mirar a ver por qué cambian o no cambian. Hoy llegó, presentó una buena propuesta y yo la contraté. Hasta ahora, a mí, como administrador del Hospital Eduardo Redondo Daza, no me ha fallado. No nos contestó y se acabó el tiempo. No nos contestó por qué aparece en ese listado restaurantes Delicias del Rey. ¿Eso qué es? ¿Por qué? Eso lo tengo yo aquí. Sí, pero como te digo, yo no contraté. Eso fue en el 2015. Cambió su razón social en su momento. Hoy, en el 2019, en el 2020, cuando yo hice contratación con él, era temporal activa y ya tenía más de 4 años de estar
activa como tal para como empresas prestadoras de servicio para vinculación de personal de trabajadores de la salud. Muchas gracias por esta visita, Candela Viva. 7:29, estamos a un minuto ya de despedir nuestro programa. Le indicamos que están las puertas abiertas también para el médico José Julio Peralta. José Julio es Pelepuya. Bueno, un saludo para él, nos escucha. El médico ginecólogo, aquí están las puertas abiertas para él y todo el que quiera debatir este tema. Claridad. Aquí no tenemos maridaje con ninguno. Tenemos independencia. No nos asustan zorras porque ni gallinas tenemos. Nos encontramos el próximo lunes. Gracias a Dios por tenernos aquí. Estaremos con todos ustedes, si Dios nos lo permite, el lunes a las 6:30 de la mañana. Don J, muchas gracias. Nos vamos. A esta hora llega Candela Viva. Candela Viva. La Candela Viva y la Candela. Un área de temperatura extrema. Candela Viva. Punzante, dinámica y objetiva. Candela, lo que van a tomar. Dirección, Enrique Camargo Plata. Y el que tiene rabo de paja no se acerca a la Candela.